Cuatro personas perdieron la vida al registrarse un nuevo accidente frontal entre un tráiler y un vehículo compacto. La madrugada de este viernes sobre la autopista Siglo XXI, a escasos kilómetros de la caseta de peaje de la localidad de Las Cañas, perteneciente al municipio de Arteaga. El percance se informó que alrededor de las 3 horas, sobre el tramo Las Cañas, Cuatro Caminos, circulaba un tractocamión tipo nodriza, el cual trasladaba vehículos a una agencia de Uruapan. Poco antes de llegar a la citada caseta, a la altura del kilómetro 246, se impactó de frente contra un vehículo Nissan Sentra, cuyo conductor presumiblemente invadió el carril contrario. Tras el encontronazo, los cuatro ocupantes del vehículo compacto perdieron la vida. Personal de rescate y salvamento trabajó en las labores de rescate de los cadáveres para su traslado al SEMEFO del puerto de Lázaro Cárdenas.